algo nuevo, de que se vayan cambiando, reinventados de este taller, los queremos escuchar. Así que nombre, profesión, empecemos con José Néstor González. Soy docente y técnico a la vez, porque soy perfil informático y docente. Actualmente trabajo en la Universidad de Quilmes como profesor de nuevas tecnologías en el programa virtual y también administro un campus virtual de la Dirección General de Cultura de Paz. Mi nombre es Brenda Sañó, yo soy periodista, blogger y editora para una red de blogs que se llama Small Squid, que es de España. Y bueno, estamos tratando de llevar todo esto de social media, así que venimos a investigar un poco para reinventarnos. Me llamo Marcelo, soy periodista, empecé siendo productor de tele, me reinventé cuando vi que esto estaba empezando y ahora me dedico a trabajo community manager de forma freelance y para una empresa. Bueno, me llamo María Clara, estudio periodismo acá en la UCA, trabajo en una radio y en un blog, en mi Twitter es Clari Lomb, arroba Rey Lomb, y no, me interesa mucho la charla. Yo soy Juan Marinares. Ahí está. Bueno, mi carrera la desarrollé en cine, pero un momento que vi el cambio del 2005 y comencé a hacer más consultoría para pequeñas empresas, de nuevos medios. Y ahora hago eso, soy organizador del evento de Twitter en Barcelona y me dedico a consultoría para pequeñas empresas para que entren nuevos medios y entiendan bien que. Pero para mientras tanto queremos que se vayan haciendo un Tumblr, no sé si alguno ya tiene, si no, igual sería bueno que nos hagamos uno para hoy. Vayan a www.tumblr.com. En realidad es un blog, pero que tiene características de microblogging, uno puede generar entradas cortas. Yo le digo, por ejemplo, yo lo generé hace poquito y lo que sentí que estaba dentro de un ascensor, que estaba como muy limitada al lado de lo que es Blogger o WordPress, donde uno, además de generar entradas, pone muchos elementos en el costado y, no sé, para, por ejemplo, para que entre, para poder ver mis tweets, estuve una hora y media, porque hay que meterse mucho en la programación. Pero lo que tiene de positivo y de piola es que se generan entradas muy rápidas, se puede utilizar desde teléfono, se puede generar entradas que sean videos directamente o links. Una orientación al cine, una cuestión más creativa, porque él es documentalista, y documentalista es un rol que emerge, por ejemplo, de YouTube, o de la posibilidad de que todos nos aparezcamos aquí, todos nos, digamos, accedamos a la visualización. Y otro concepto, y después y ya nos largamos a trabajar, educación expandida. Hoy estamos en el marco de una universidad, pero estamos en el marco de algo más grande, que es un evento que reúne a muchos países y a mucha gente. No hay límites, ni hay un espacio de o específico para el aprendizaje. Todos podemos aprender y podemos aprender en diferentes lugares, en diferentes momentos y a través de diferentes formatos o acompañados de diferentes personas.